encantan el misterio, la diversión y las aventuras, deberías saber que mi libro Love Liela y el libro encantado ya está a la venta en tu librería más cercana. Links en la descripción. El video de hoy se presenta terrorífico. Pues tenemos puerta 1, puerta 2 y puerta 3. ¿Cuál deberíamos elegir? ¡Ay! Hay cosas terribles detrás de estas puertas. A ver, he de decir que la 1 se ve como más iluminada y la 2 y la 3 menos iluminada. Pero puede ser por la farola esa, así que no me fío. Mira, va, de perdidos al río, vámonos por la 2. Es la 2. ¡No era la 2! No era la 2, era Granny con cara de perro. Con cara de este perro maldito que dice: ¿qué puerta deberíamos elegir? No lo sé. No, no, ya ve que no lo sabes. ¿La 3? Va, es la 3, ahora sí es la 3. ¡No! Porque siempre es Granny. Vale, porque estas puertas son las de Granny. Quiere decir que podría tocarnos Piggy o Boogie Woogie. Terror, terror, terror. Díganme, ¿quién es el que más miedo les da a ustedes? Yo diría que a mí Piggy. Piggy siempre me ha dado muy mal rollo. Vale, tiene que ser a uno. ¡Era la 1! Vale, a partir de ahora voy a elegir la puerta más iluminada. Ok, pero primero piso el checkpoint. Ah, que hay que hacer parkour y todo. Ajá. Vale, me dejo un par. ¡No! ¡Casi no! Ajá. Que las malditas piedras se giran y no te dejan avanzar. ¿Quién ideó esta malévola idea de este juego? Dice, creo que debes elegir una de las puertas siguientes. No me digas, está la 1, la 2 y la 3. La más iluminada es la 2, porque la 3 y la 1 están en penumbra. Así que yo me voy por la 2, es la 2, no es la 2. Pero, vale, voy a tocar el checkpoint, eso lo primero. Pero, ah, pues no. Ah, pues no era la 2, era la 2. ¡No me puedo mover, no me puedo mover! Me ha matado Pennywise. Pennywise también me da muy mal rollo porque odio con todas mis fuerzas los payasos. Vale, pues no era la 2, toda ilusionada. Vale, nos vamos por la, a ver. Está la opción de la 1, que antes también fue la 1 o la 3, vamos a elegir la 3. A ver, voy por la 3, a ver. ¡Era la 3! ¡Menos mal que no me fui por la 1! Dios, qué mal rollo, de verdad. Quien hizo esto tiene una mente perversa. Venga, venga, dal con tu palo. Este es muy lento, ahí está. Vámonos, te imaginas que pierdo ahora. No, era, era. No serás la reina, pero eres la princesa de los zombies. Así que vámonos. ¡Uy! Más puertas, ¿verdad? No me había dado cuenta. Ahora tiene que ser la 2. O sea, tiene que ser. No, no era, no era. ¿Qué bicho es este? ¿Qué bicho era ese? El payaso malvado de McDonald's. ¿Quién era? ¿La 1? Ah, pero espera. Antes, o sea, se veía el mismo sitio atrás, al menos. Bombas, genial. Me encanta un buen boom. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Alguien más esto le recuerda al lobby de Barry? Dice, no soy un criminal, señor. Máxima seguridad. ¿Alguna tiene que poder abrirse? ¿O se abren todas? ¿Y esta quién es? Karen, no me puedo mover y me he muerto. ¿Quién me ha matado? Supongo que Karen. ¿Alguna vez acertaré uno a la primera? Me lo pregunto. Ah, mira, aquí me pone la gente que me ha matado. Me ha matado Pennywise y la Karen. Dice, estoy muy confundido. Ay, no, cara, no hay tres puertas. Ahora hay 300. ¿Alguien ve alguna puerta conocida? Miren, esta se ve como amigable. ¿Será amigable? Ah. Aquí está la respuesta. ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? La teoría de... He vuelto. O sea, esto te... ¡Me llevó a otra puerta! Ok, esta puerta blanca lleva a esa puerta de allí. Ok, vamos con esta otra puerta. Es la ecuación de la relatividad de Einstein. ¿Todas me...? ¿Qué? A ver, y si me voy por esta, me lleva a la que me llevó a esta. No lo entiendo nada. De verdad que no entiendo nada. ¿Y ahora dónde estoy? Estás muy confundido, pues imagínate yo, amigo. Imagínate yo esto que es. What is this? ¿Hay alguna puerta que no me haya tocado aún? Mira, de esta no he salido ni he entrado. ¡Era esa! ¡Era esa! El baile del checkpoint. ¡El baile del checkpoint, bro! Espera, espera. Este sí que es el baile del checkpoint. Bueno, vámonos. ¡Ay, no! ¿Cómo se llamaba? Este no era el Jeff, el killer. ¡Uy! ¡Uy, qué mal rollo! Mira, mientras no me salga Slenderman, creo que... Uf, con Slenderman lo pasaría muy mal. Con Slenderman de verdad que lo pasaría muy mal. ¡Este qué bicho, eh! Yo no voy a poder pasar eso, eh. Yo no voy a poder pasar eso, bro. Espérate, 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 espérate. ¡Vámonos! ¡Oh, casi muero! ¡No, que esto te tira para afuera! Ah, pero me puedo quedar como así y cuando me deje pasar, pues he pasado. En plan, sí, o sea, no, no me mata tocarla y no pegue. Vale, 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 estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. ¡Otra vez el perro! Para no saber nada, el perro siempre está en el mismo sitio. ¿Dónde has dejado la llave de esta puerta? Puede estar aquí en alguna parte. ¡Qué susto! Vi la esta gigante de Piggy y pensé que era ella. Vamos, que esto tiene que ver con Piggy porque... No me gusta Piggy. No
tampoco sé tocar el piano. Ok, mira, hay que elegir puertas. Ahí está Piggy. No, esto es el baño. ¡Aquí está la llave! ¡He acertado a la primera! ¡He acertado a la primera! ¡Piggy no me va a matar! Si he acertado a la primera, ni yo me lo creo. Ábrete, 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 ábrete. ¡Au! Podrías abrirte en otra parte que no fuera mi cabeza. Vale, mira. Yo voy a pisar el checkpoint, pero tengo curiosidad de qué había detrás de estas otras puertas. Ah, no es... Ah, sí, es Piggy. Estoy muerta. Pero ya tenía pisado el checkpoint. Vámonos. ¡Acerté a la primera! Parece como si el suelo fuera lava, espero que no. No, o sea, simplemente no me pueden como atropellar estas ruedas. Así es. Por favor, ¿pueden dejar de salirme aquí recordatorios de todas las personas que me han matado? Gracias. Esto me suena familiar. A mí no me suena familiar. ¿Alguien puede decir en los comentarios a qué le suena esto? ¿Quién va a salir de ahí? Porque yo no voy a entrar. Yo miro las tres. No, las tres están de igual de oscuras. Venga, vamos con la dos. Así, porque sí. No era. ¡No! ¡Oh! ¡Five Nights at Freddy! No me ha dejado ni tocar, ya me he muerto. Ok. La una. Toda la suerte que tuve en el otro, en este no lo he tenido. Ay, no, que aquí viene la cosa esa fea. Venga, mátame ya. La 3. No sé por qué voy a elegir la 3. Intuición, a lo mejor. No, pero... Dios, qué mal rollo. ¡Qué mal rollo! ¡Vámonos! Puertas. Sí, ahora mismo estoy súper encantada con... ¿Estos quiénes son? ¿Los Beatles? ¡No! Te lo creo. Creo que no eran los Beatles y por eso me he muerto, pero no sé quiénes son. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Dice, ahora necesitas entrar en uno de estos elevadores. Lo de los elevadores, ¿saben a qué me recuerda? A Doors. ¿Por qué el 2? No lo sé. No era el 2. Me quiero ir, me quiero ir. ¿Qué es esto? Está bajando por niveles, Piggy. No, que sí que está el Enderman. Que sí que está el Enderman. ¿Esto qué es? ¿Por qué baja por todos estos niveles? Ay, no, que también está este bicho. No, no, no me mates. A lo mejor este bicho que es el Enderman. Pues no era el 2. Antes era el 3. Lo que quiere decir que ahora puede que sea el 1. Me ha matado mucha gente. O sea, miren esto. A ver, yo me voy a mantener atrás. Porque no quiero morir. Ay, este es el peor. No, 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 no. Menos mal. Otra vez, me vas a matar tú. Ah, no, no, sigo bajando. Sigo bajando. No, este es Jeff the Killer. Ah, me va a matar Jeff the Killer. Ah, pues no. Oye, ¿cuántos pisos tiene esto? Este es. ¡Sí, era la 1! ¡Era la 1! No quiero que me mates Slenderman. Y ya sé que está Slenderman. Slenderman me da muchísimo miedo. O sea, he soñado con él y todo en la vida real. Y es horrible. Debería preocuparme de haber soñado con él. Dice, tú primero y yo te sigo. Ya. Vale, son, ahora son puertas gigantes. ¿Esto me recuerda a Poppy Playtime? No, no lo sé, mira. La, antes fue la 1. La 2 hace tiempo que no es. Yo digo que es la 2. Y la 2 me dice que me tire por un agujero. ¿Se ve algo por aquí de las otras puertas? Todas son iguales. Pues nada. Al menos esta es rosa. ¡Wii! ¡Ay, no! La de Squid Games. Vale, pues la 2. La 2 está maldita. Vale, yo digo que ahora es la 3. Por probar. Porfa, yo solo quiero que no me toque el maldito Slenderman. ¡Sí, era la 3! ¡Era la 3! Dice, cofres del tesoro, nada a lo que temer. Ya, seguro. Igualmente tengo que encontrar una llave. Uf, ¿qué cofre del tesoro será? Hay algo, ninguno se diferencia. Mira, yo digo que es el 2. No, no era el 2. ¡No era el 2! ¡Ah! No me ha dado. El 2 es el número maldito, ¿eh? El 1 es una roca. ¿Qué? Son memes. Me están matando los memes. ¿Por qué? Vale, es el 4. Espero. Lo mejor que me ha pasado hoy es que me maté la roca. Realmente me ha encantado. ¡Vámonos! Oh, ¡Masabis, no! Venga, era tú puedes, último. ¡No, no, no! No pude. Ah, porque la lava sube y baja. Ok, mira, espérate. Vamos a esperar a que la lava suba y cuando vuelva a bajar me lanzo. 2000 años más tarde. Ahora, 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 ahora. Venga, baja, baja, baja. Ahí voy. He de decir que he estado practicando muchísimo con Obis, ¿eh? ¡Muchísimo! Ahí nos vamos, ahí nos vamos, ahí nos vamos. El 2 es el número maldito, pero es que hace mucho tiempo que no sale el 2. Ya debería tocarle al 2, ¿no? Digo, en algún momento. Venga, va, nos arriesgamos. Me he arriesgado ya, no sé para qué pregunto. Hay una hamburguesa sospechosa. ¡Ven! ¡El 2 no es! ¡El 2 es el peor número! ¡Me he muerto! El 1, el 1. En este hay papas fritas. Mira, las papas fritas no pueden ser malas, son lo mejor del mundo. ¡Ven! Las papas fritas no pueden ser malas. ¿Por qué estoy en fondo de bikini? ¿Qué es esto? ¿Estás seguro de que esta es una buena idea? Amigo, no lo sé. Yo juego con tus reglas. O sea, tengo la esperanza de que en algún momento sea el 2. O sea, yo sigo insistiendo porque de verdad quiero que en algún momento el 2 sea algo bueno. No te creo, era el 2. Por fin... No, no lo era. ¡Sí, es fondo de bikini! Me va a matar, calamardo.
El 2 no es... Vale, se abre la partida ahora, no vamos a coger más el 2. Ah, antes me he ido con el 1, así que ahora me voy a ir con el 3. Esto es un juego psicológico macabro, porque dices... Hace mucho que no es el 2, hace mucho que no es el 2, tiene que ser el 2, y luego no es el 2. Esto es un macabro juego psicológico. Ay, no, ahora me va a matar Bob Esponja mamado. ¿Esto qué es? Literalmente me ha pisoteado. Vale, pues es el 1 otra vez. ¡Vámonos! ¡Let's go! Vale, ahora ya no sé ni dónde estoy. ¿Esto qué es? ¿Un cráter de la luna? Dice, casi lo hemos conseguido. ¿Le doy al 1 otra vez? El 2 es el que voy a pasar. Voy para la puerta 3. ¡Fiera! ¡He ganado! ¿He ganado? ¡Sí! ¡Mira, lo llevamos a todos! ¡He ganado! No me lo puedo... Bueno, he ganado. Me han matado muchas veces, pero no puedo creer que haya ganado. ¡Sí!